Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro digital con los lectores del Adelantado y bienvenido a nuestro invitado, Buenos días, gracias. Alfonso Reguera, que voy a leer todo porque es que si no lo mismo me pierdo. Concejal de Economía, Hacienda, Tráfico, Transportes y Policía Local. No Eso, me he equivocado. efectivamente, no te has No me he dejado nada. equivocado. Bueno, pues para presentar un poco a nuestro invitado, aunque ya lleva un año casi en el ayuntamiento. Pues bueno, pues estuvo casi 30 años, ¿no? En Caja Segovia. 30 añitos justos en Caja Segovia, sí. 30 años, su mujer, sus hijas nacieron, bueno, en Cuéllar. Exactamente, estuve destinado en aquella zona durante 18 años de los 30 y luego vinimos para acá, para Se Segovia. dice que tiene el corazón partido, ¿no? Entre Cuéllar, Sí, 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 Segovia. sí, 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 tengo buenos amigos ahí, tengo muy buenos amigos aquí y hombre, cuando vives 18 años en una localidad, pues quedan cosas, ¿no? Que siempre te apetece volver a retomarlas, tengo casa allí, tengo casa aquí y siempre queda bien. Además, este es un mundo para sumar cosas, nunca para dejarlas. Entonces, aún tienes gente en Cuéllar y gente en Segovia, pues mira, divinamente en los dos sitios. Bueno, en una entrevista que además hicimos aquí en El Adelantado, pues comentaba que había vuelto a su juventud al entrar en política, porque Sí, empezó en Juventudes Socialistas efectivamente. y que, bueno, creo recordar que el titular de aquella entrevista era algo así, que mi tarea pendiente era trabajar por la sociedad segoviana y ahora tengo esa oportunidad. Efectivamente, sí, lo sigo diciendo. En un momento determinado de mi vida, con una edad de veintitantos años, de acuerdo, después de estar en las Juventudes Socialistas en Segovia y de participar en una cosa además de la que estoy hasta cierto punto orgulloso, ¿no? De participar en Segovia en todo el periodo de transición hacia la democracia, pues claro, se plantea que además de hacer política hay que comer todos los días y entonces tienes que decidir entre cuestión profesional o cuestión política. Yo decidí por la cuestión profesional, me preparé unas posiciones, empecé a trabajar y luego el tiempo pues ha ido decantando en que ese interés político pues ha ido quedando siempre ahí sin poderlo desarrollar porque al final siempre ha sido lo mismo. En el área en que yo trabajaba, en el área de banca, tienes que ser neutral, económicamente y políticamente neutral, ¿no? Aunque cada uno tengamos nuestras ideas. Entonces siempre opté por priorizar el tema profesional con la situación actual que se genera. Me surge la oportunidad a través de Juan Luis Gordo y bueno, pues encantado de estar trabajando aquí bastante. O sea, de estar trabajando bastante, pero Sí, bueno, y en este contento. tiempo entonces satisfecho, Yo creo contento. que sí, yo creo que es un primer año fundamentalmente de adaptación en el que se han hecho algunas cosas, pero sobre todo se han hecho balances tanto en policía local como en tráfico, como en transporte, con tres áreas diferentes en cada una de las concejalías, con tres proyectos distintos en cada una de las concejalías. En tráfico y sanciones lo que estamos haciendo es intentar mecanizar al máximo posible para tener unos ahorros importantes en cuanto a tiempos de trabajo y una garantía de cara al ciudadano de eficiencia y de efectividad y de evitación fundamentalmente de errores. De ahí pues algunas cosas que a lo mejor han tenido más trascendencia, como es la famosa inclusión a través del sistema web del ayuntamiento de los datos de las listas blancas de los hoteles en las cámaras de la plaza, la mejora de el cruce de datos dentro del sistema informático de las cámaras de la plaza, lo que estamos viendo ahora que atañe también a tráfico sobre las cámaras de punto rojo y otros sistemas que se están retrasando porque nos interesa también mucho que eso no solamente sirva para que salga una sanción, sino que luego tenga un enchufe determinado a una programación informática determinada que facilite su gestión de alguna manera. Entonces, bueno, pues estamos ahí. En cuanto a transportes, pues dos áreas fundamentales, aparte de otras, de acuerdo, dos áreas fundamentales que son autobuses urbanos. Se consiguió solucionar el gran conflicto que había con los transportes del AVE, con los transportes al AVE, lo hemos organizado de alguna manera, ha quedado una cosilla pendiente, pero bueno, es que entre tanto es imposible hacerlo y además hay que intentar que no le cueste más a la sociedad. Y en cuanto a policía local, pues el proyecto es un poco la policía afable, la policía protectora
de la sociedad, no la policía penalizadora, ¿no? Uh-huh. Aunque luego vamos a hablar bastante de tráfico, que es otro área, pero bueno, un poco la idea va ahí en potenciar qué es lo que hace la policía local, que la policía local fundamentalmente trabaja en seguridad ciudadana, en la seguridad de los ciudadanos de los segovianos. Y sobre todo un proyecto pues un poco mío particular es que esa relación policía-ciudadano se flexibilice y se normalice de tal manera que sea fluida y que no haya la queja esta de, no, bueno, es que además de ponerme la multa, que lleva razón porque me he saltado en no sé qué, es que me regaña, es que el trato no es bueno, no. Entonces esa segunda parte es la que hay que humanizar un poco. Es la que hay que humanizar. Que no sabía el policía. O sea, no. La frase es tratar, y yo creo que esto lo han asumido bastante los policías, tratar al ciudadano de una manera, que es como os gustaría que os trataran a vosotros, ni más ni menos. Uh-huh. Entonces, y humanizar ese... todo ese área, ¿no? Antes he comentado pues toda la relación de responsabilidades que tiene y realmente es que todas son muy directas con el ciudadano, sea el autobús, sea el impuesto, sí. Sea el policía que te encuentra por la calle. Sí, 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 sí. O sea que... Pero eso es bueno, ¿eh? Te mantiene con las orejas de punta como... Sí. y era alerta continuamente. La única pena es que no ha, bueno, por las circunstancias especiales económicas del momento, pues en el área de economía, sobre todo en el área de presupuestos, pues llevamos 9 meses ahí, 8 meses, en una situación de impasse que no conseguimos rematar la faena. A ver si de aquí, pues en este mes va a ser complicado ya poder presentar presupuestos, porque la Junta no ha dicho nada, hablaban de que en torno al día 15 van a sacar los presupuestos, pero de todas maneras, en el mes que viene, el mes de mayo, yo creo que va a ser el mes de presupuestos. Bueno, si le parece, vamos a hablar de tráfico. Vamos por partes. Sobre el tema de tráfico, bueno, hace pocos días ya se sabe que el Ayuntamiento dispone de un plan de seguridad vial. Uh-huh. Este diario sí que ya anticipó pues un poquito algunos de los datos de ese plan de seguridad vial. Se hablaba de exceso de velocidad en algunos puntos de la ciudad, de imprudencias también de conductores, incluso hasta de peatones. No sé cuáles son las principales conclusiones, y tengo entendido que luego el Ayuntamiento quiere hacer un pequeño plan de actuación con medidas. Lógicamente, cuando se hace un plan de seguridad vial es para algo, ¿de acuerdo? Aparte de que el plan de seguridad vial, el plan general de ordenación, el plan de movilidad urbana sostenible, pues siempre se tienen ahí, porque para la petición de determinadas cosas tiene que estar hecho, tanto el Gobierno Central como la Junta, para determinadas ayudas, nos exige la existencia de un plan de seguridad vial y, de claro, nos exige que haya una buena gestión sobre este tema. El plan de seguridad vial, yo quiero siempre, quiero siempre recalcar que Segovia no tiene una situación especialmente conflictiva en cuanto a seguridad vial. Y en esto son los datos que tenemos comparativos con otras ciudades, o con los datos de la DGT, son abrumadoramente a favor nuestro, ¿de acuerdo? Pero claro, nosotros partimos de una situación, que es decir, nosotros tenemos 700 y pico accidentes este año, tenemos 50 atropellos, lo cierto es que solamente entre el 14 y el 20% de los accidentes generan víctimas, de estas víctimas tradicionalmente se mueve entre 1 y 2 fallecidos al cabo del año. Para que nos hagamos una idea, el número de fallecidos por atropellos suele rondar el 50-51%. Nosotros tenemos unos datos que se mueven entre el 2 y el 5%. Segovia no tiene grandes vías interurbanas que tengan grandes velocidades, pero bueno, tenemos la situación que tenemos. Entonces, lo que nosotros queremos es influir sobre esa situación para mejorarla. Y en esta línea lo que hemos hecho ha sido varias cosas. El estudio sobre que hemos hablado en algún momento sobre los semáforos de punto rojo, que nos ha dado que efectivamente confirman que los conductores se saltan de forma habitual en torno a 35 incidencias diarias, se saltan el semáforo donde se hizo esto. Ahora el plan de seguridad vial nos está diciendo que hay una serie de infracciones continuas, como que es, por ejemplo, que en todas las entradas a la ciudad, por norma y por habitualidad, se salta la limitación de velocidad. Específicamente hay dos sitios que son un poco más conflictivos o con
con unos índices mayores, que es la entrada por la carretera de la Granja. El inicio hasta la llegada a la avenida del Padre Claret, en el cual el 80 y tantos% de los vehículos que pasan se saltan la limitación de velocidad. Ya lo sabíamos, porque nosotros con los radares móviles tenemos incidencia ahí algunas veces. En la Cuesta de los Hoyos, donde se lo salta el 90 y tantos% de los vehículos, habría que ver a lo mejor si es excesivamente baja la limitación de velocidad, y hacerlo con una limitación de velocidad algo más alta, pero obligando a respetarla con algún sistema de medición o algún sistema de penalización. Eso se está a estudiando. Quien se vaya, si se está, estamos en sí, ello. Porque, perdón, creo que en la Cuesta de los Hoyos era algo el 96%, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta que en alguno de los sitios la limitación es a 20. A 20 por hora, con lo cual, si le pones lo que siempre se suele decir sobre el radar, si le pones un 10% más, son 22. Yeah. Entonces, bueno, te lo saltas habitualmente, pero sí que es cierto que ahí en su momento la reducción de la autorización de velocidad dio como consecuencia una reducción inmediata y drástica en los accidentes de tráfico, ¿no? Bueno, entonces habrá que irlo regulando. También esto es coincidente con otra serie de datos y de informes que tenemos, y lo que sí que sabemos es que el 90% de los accidentes que hay en Segovia, la causa fundamental es el que nos saltamos la norma de circulación. Bien por ir más deprisa, bien por no respetar el adelantamiento, bien por no respetar la prioridad, bien por no tener claro por parte de los conductores quién tiene la prioridad en las rotondas, bien el peatón que cruza por otro lado o que no se para y espera a que le identifiquen los conductores, pero todo esto conlleva una serie de cosas en las cuales podemos influir. Entonces, el plan de seguridad vial básicamente lo que nos da es un plan de, al final lo que nos dice es un plan de actuación, es decir, ¿dónde tienen que influir? Y aunque ellos ponen cuatro, cinco, no, seis cosas distintas, estas seis cosas se resumen en tres fundamentales, ¿de acuerdo? Una es una actuación urbanística, ¿de acuerdo? Ya lo estamos haciendo, ya tenemos al servicio de tráfico de la policía local estudiando toda la seguridad vial de la zona más afectada. La zona más afectada en Segovia es Vía Roma, Avenida del Padre Claré, Juan II, Juan de Borbón, hasta el Arco de Madrid y la bajada hasta Ezequiel González, con una ramificación hacia la carretera de San Rafael. Entonces, esa es la zona donde se produce la gran mayoría de los accidentes. Entonces, lo que estamos haciendo en primer lugar para esa actuación urbanística o de señalización o una actuación física sobre el propio entorno está en que lo que estamos haciendo es evaluar todos los pasos de peatones, cómo está cada uno, qué incidencia ha habido en cada uno, si es que la ha habido, cuáles están elevados, cuáles no lo están, cuáles sería conveniente elevarles, de cara a hacer después de ese estudio, hacer un plan de actuación que en función a los presupuestos y en función al volumen que hubiera que hacer, pues sería en un año, dos años, tres años para poderlo finalizar. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Por otra parte, tenemos que influir a través de campañas de concienciación, en lo que son la concienciación de los ciudadanos, de acuerdo tanto al cruce en los pasos de peatones como al respeto de la normativa. Y pues, en tercer lugar, además de esas campañas que ya se han hecho algunas, evidentemente en el control, en la penalización y en la sanción de aquellos que una vez informados y una vez todo sí, puesto en condiciones, sigan empeñados en saltarse la normativa. La idea es un poco transmitir que Segovia tiene que ser una ciudad donde sin graves accidentes, donde sin graves problemas circulatorios, la norma de tráfico se respete. ¿De acuerdo? Y en esa idea ir haciendo bajar de alguna forma los accidentes, los heridos, etcétera, etcétera. ¿Qué sistemas, que es lo que me vas a preguntar a continuación, qué sistemas vamos a utilizar ahí? Bueno, pues los sistemas que vamos a utilizar ahí son, en el casco antiguo, los que estamos utilizando, que se van a ampliar, estamos esperando un tema de modificación de cámaras, etcétera, etcétera, para dejarlo como un sistema, como el sistema en el que se podría utilizar como para extender por el casco antiguo. ¿De acuerdo? Ahora mismo está en la plaza, si en un momento se tomara la decisión
de peatonalizar la OIS, por ejemplo, que ya se peatonaliza prácticamente todos los fines de semana, porque está lleno de turistas y es prácticamente incompatible el tráfico de personas con el tráfico de vehículos, entonces se suele dejar solamente para residentes. Está prácticamente, a partir de estas épocas, cuando hace bueno, prácticamente todos los días de fiesta está cortado. Y el casco antiguo está limitado a residentes por lo menos una o dos veces al mes, fijo. O sea que tampoco es un drama lo que se está planteando de hacer, ¿no? Por otro lado, tenemos todos los estudios sobre los semáforos, las cámaras de punto rojo. No se ha planteado todavía por parte de policía, digamos, de tráfico, no se ha planteado todavía en ningún órgano del ayuntamiento. Yo lo único que puedo decir ahora mismo es que a nosotros nos parece, la opinión que tenemos tanto sobre el estudio económico sobre como los resultados, es muy positiva la impresión general, y que es probable que en un determinado plazo de tiempo propongamos su utilización en Segovia. Por otro lado, se está viendo también la posibilidad de utilización de radares fijos o de radares de tramo en alguna de las entradas a Segovia como contención para la gente que viene de fuera, para luego todo lo demás, y básicamente esas serían las medidas de penalizadoras, por decirlo de alguna manera, con las mismas que seguimos teniendo ahora, o sea, los controles de alcoholemia, los controles de cinturón de seguridad, los controles del móvil que hacemos, la utilización de los radares móviles que tenemos y los diferentes controles que se vienen haciendo de forma habitual en Y luego sería la concienciación también. No, la concienciación viene a través de las campañas de concienciación, las campañas de divulgación de la normativa, de las normas de tráfico, ¿de acuerdo? Una pregunta, perdona. Has hablado de la calle de David, por ejemplo, ¿no? Sí. Se hizo un estudio a petición de Izquierda Unida hablando de la peatonalización o de restringir el tráfico en el casco histórico. Quizás sería ese el primer paso, a lo mejor determinadas calles extender el control de accesos a la plaza, a la calle de Aoiz, por ejemplo. Lo que nos dice el estudio, porque el estudio es un estudio técnico, entonces los técnicos se basan en la normativa. Los técnicos lo que han venido a decir es que sin la infraestructura que falta, y que no se puede nombrar, pero la infraestructura que falta, la peatonalización, se considera que habría una reducción de la movilidad en, tal y como ahora mismo se entiende dentro del casco. Eso no quiere decir que no sea, ¿vale? Sino que se hace con un condicionante, que es esa reducción de la movilidad. ¿Cuál sería Daoiz? Es el eje fundamental del casco. El eje fundamental del casco antiguo es desde la calle San Juan a la bajada de Daoiz. O sea, lo que entroncaría el acueducto con el Alcázar, no peatonal, no la calle real, sino por el otro lado. Ahí, evidentemente, si se corta Daoiz, hay que ver un replanteamiento de toda la circulación urbana en el casco antiguo. ¿Pero se puede extender entonces el control de acceso a la plaza sin el aparcamiento del salón? Podría ser. ¿No se está trabajando en nada. En pensar, es algo que se plantea cuando se dice, o es una opción que se puede tener en cuenta en un momento determinado, cuando se dice, bueno, vamos a tener que tener cortado un mes de Daoiz ahora, es una medida provisional. La calle Daoiz, para hacerla de doble circulación, la calle Marqués del Arco es complicada porque es muy estrecha, no reúne condiciones para la doble circulación, pero es que va a estar cortada a primeros de año, 6 meses, cuando se haga la obra. Entonces, cuando se haga se han hecho las catas, se ha visto por dónde va el canal del acueducto, se ha visto los fallos que hay en el suelo de la calle, y bueno, desde luego yo sigo pensando lo mismo. Antes o después en Segovia la protección del casco histórico es fundamental, porque además del casco histórico, de muy bonito para pasear, de muy bonito para estar, de ser algo que lo tenemos que conservar, detrás de ese casco histórico hay un importantísimo entretejido económico, de acuerdo, cuyo eje nudo gordiano es el casco histórico. Lo bonito que es Segovia, los monumentos que tenemos, los bits que tenemos, y eso hay que protegerlo de una manera u otra.
¿Qué se puede hacer? Pues habrá que verlo al cabo del tiempo. A lo mejor esas obras pueden ser un ensayo. Pero a lo mejor esas obras pueden ser un ensayo o pueden no serlo, hay que verlo. De todas formas, y tenemos que ir más rápido. Ya, venga, lo que quieras. Pero el tema está en que sin aparcamiento del salón no se puede extender el control de acceso a la Plaza Mayor. No tiene nada que ver. ¿O no se puede peatonalizar? Eso es lo que dice el estudio. No, lo que dice el estudio es que si se peatonaliza, sí, será con una reducción de la movilidad. ¿Vale? Y eso no, porque si se peatonaliza ahora, tendrá que haber una reducción de la movilidad. Pero es que lo que entendemos por peatonalización es una limitación del tráfico por la tarde, por ejemplo, pasando por solamente el acceso al casco antiguo, a los servicios, los residentes, etcétera, etcétera, o hasta gente que no entiende, con poner prácticamente una valla en la entrada y que no entre. Entonces, entre una parte y otra hay una distancia importantísima para poder tomar determinadas medidas de protección del casco antiguo que vayan avanzando en esa protección y que también nos hagan ir acostumbrándonos a esa protección. O sea, que se pueden tomar medidas sin esperar al parking del salón. Se podrían tomar medidas de forma sin esperar progresiva. Al parking del salón, efectivamente. Bueno, vamos a ir rápido. Adelante. Porque tengo una pregunta de Ana. Y dice Ana, la leo. ¿Por qué a las 8 de la tarde reparten a los policías por todas las rotondas de tráfico? Y dice, en teoría, para regular el tráfico, y que parece que lo congestionan más. Bueno, se hace precisamente para regular el tráfico. Porque lo que pasa es que no todas las calles que acceden a una rotonda tienen la misma intensidad de tráfico. Al no haber un sistema de regulación, de lo que se trata es de que los policías que estén den más paso a aquellas vías que tengan una mayor intensidad de tráfico, lamentablemente en detrimento de las que tienen menos. Es decir, las que tienen menos se atascan un poco más, pero la circulación a través de la rotonda es mucho de mucho mayor número de vehículos. Seguimos, es una pregunta que nos manda Vicente. Dice, señor Reguera, me gustaría saber si están planteando desde su concejalía cambiar el nudo de tráfico rodado que supone la Plaza de la Artillería y ubicarlo en otra zona. Para los segovianos y para el turismo sería mejor que esta zona no soportara el volumen de tráfico rodado que tenemos ahora. Pues yo le tengo que dar la razón a Vicente, pero no estamos estudiando nada porque ahora mismo es complicadísimo. Aparte de ser el nudo de entrada y salida al casco antiguo, el nudo de distribución entre diferentes carreteras de zonas de Segovia, de la zona de Vía Roma, Padre Claret y tal, uno de los grandísimos inconvenientes que tiene ahora mismo el Azobejo es que es un distribuidor de transporte urbano. Es desde donde realmente salen todas las líneas para todo Segovia, o prácticamente todas las líneas. Todo esto lleva un planteamiento muy serio, muy a largo plazo, y que ellos también soy de la misma opinión. O sea, si queremos una protección efectiva y verdadera de lo que es toda la zona histórica, nos tenemos que replantear a nivel de tráfico y transporte una reordenación de lo que es la plaza de la zona. Seguimos con transporte. Adelante. Hemos pasado de tráfico. ¿Alguna modificación con respecto a las líneas de transporte? Ninguna. Ninguna. Las líneas de transporte en principio funcionan muy bien, no hay una demanda por parte de la sociedad segoviana de nuevas líneas. Es evidente que somos los que somos, en Segovia somos los que somos. Las líneas maduras con tiempo se mueven un poquito arriba, un poquito abajo en cuanto a usuarios, porque llevan la línea del Carmen. Pues yo conozco la línea del Carmen, yo creo que desde que me salieron los dientes, con mejores o peores autobuses, con lo cual hay una serie de gente que ya la utiliza. Las líneas nuevas, como son las líneas del AVE, pues sí que se ha notado un incremento importante, muy importante, en cuanto a usuarios de las líneas. Pero no se va a mover. ¿Y el autobús eléctrico? Porque hemos estado hablando... El autobús eléctrico, antes, que ahora no funciona porque la calle de Daoiz está cortada y no hay otro paso, pues el autobús eléctrico ha subido de utilización porque se ha utilizado en muchos casos como autobús turístico. El autobús eléctrico está dentro de los planes de movilidad, está como uno de los vehículos de accesibilidad, de movilidad dentro del casco antiguo. Había dos líneas, la segunda no se ha podido, bueno, se puso por un lado, no era eficaz, no tenía prácticamente usuarios, se ha colocado por otro, tiene algún usuario más, pero la verdad es que relativamente muy pocos. Pero, bueno, es una línea que hoy por hoy hay que mantener por esa utilización
hacia el casco. Pero lo cierto es que... Rentabilidad, pero es que si quitáramos las líneas que no tienen rentabilidad, probablemente quitaríamos la mitad de las líneas de autobús de Segovia, ¿eh? Bueno. Esa es la realidad del asunto. Bueno, y si no funciona, nos ahorramos dinero, entonces. Pero a lo mejor un sitio donde. Esto sin evaluarlo, ¿de acuerdo? Porque no tenemos previsto hacer reducciones dentro del casco, dentro del transporte. Pero a lo mejor donde hay que apoyar, en principio, un cierto gasto de transporte urbano es en apoyar precisamente aquellos servicios que se da al sitio que tiene menos, que es el casco antiguo. Entiendo que con las obras. En la calle Daoiz, sí. Marqués del Arco, se cambiará el itinerario. Entendemos que lo modificaremos. Se está estudiando. Estamos empezando a verlo. Bueno, nos quedan 5 minutos, me acaba de avisar mi compañera Bárbara. Entonces, una pregunta más que nos ha mandado Gonzalo sobre el tema de transporte. Y quiero dedicar los 5 últimos minutos para hablar de economía, ¿vale? Que creo que también es importante. Simplemente dice Gonzalo, ¿quiere saber cuándo se va a renovar la flota de autobuses? Y si es cierto que ha habido más averías, precisamente porque los autobuses ya tienen unos años. Efectivamente. ¿Cuándo se va a renovar? Vamos a ver, las líneas de autobuses están concedidas, la concesión es por 12 años. ¿De acuerdo? Esa concesión no la podemos cortar por en medio si no fuera por una indemnización o de mutuo acuerdo con la empresa Urbanos de Segovia. Ahora mismo... yo, sinceramente, les digo, no hay una, en el pliego, no hay ningún sitio donde obligue a la compañía a modificar los autobuses y a traerlos nuevos. Es una de las notas que tenemos tomadas para una posible nueva contratación. Y yo supongo que salvo catástrofe, es decir, salvo que un autobús le tengan que tirar, la compañía que lo lleva a 4 años o a 3 años de la finalización de la contrata no va a andar cambiando material. Nosotros lo que hemos hecho, y así lo dije en su momento, creo que con una conversación con un compañero vuestro, Gonzalo Ayuso, creo que es hace tiempo, yo le dije a Gonzalo que nosotros lo que íbamos a hacer era potenciar el mantenimiento. Y para los presupuestos de este año está previsto la dotación de más mecánicos para que haya, que ahora mismo hay uno. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que es que llevamos desde enero sin presupuesto. Sin presupuesto. Entonces no hemos podido hacer esa dotación, pero está prevista para incluirla ahora en el ESA. Se ha hablado también sobre el tema de la limpieza, que es otro de los temas que nos preocupaba, y sobre el tema de la limpieza se ha incrementado 2 días más la limpieza en toda la semana de acuerdo con la compañía. No están mal, estaban mejor cuando empezaron, lógicamente, pero vamos, yo también, a quien quiera verlo, yo le diría que se diera un paseo, por favor, por Ávila, por Soria, por Zamora, por Palencia, no tanto, porque está cerca, para ver cómo están los servicios urbanos de transporte urbano en ciudades como las nuestras. Recordemos cómo estaban los autobuses antes. Recordemos cómo estaban antes, que no. En Zamora están así. Creo que de hecho vienen a ver han venido a ver desde Zamora cómo estamos funcionando nosotros. Bueno, con los autobuses. Mira, me viene al pelo el tema que acabas de decir, ¿no? Estamos pendientes del presupuesto. Y ya pasamos al tema. Pero antes de hablar del presupuesto o de cuándo puede ser ese presupuesto, el debate, ha habido un debate ahora sobre una guerra de cifras con respecto a la deuda del ayuntamiento, que el Partido Popular hablaba de 51 millones, 44 millones el ayuntamiento con un informe de interventor que además lo acreditaba. Bueno, a lo mejor el ciudadano está de las cifras, se puede perder un poco. Simplemente, ¿cómo está la situación? Y brevemente ya, ¿cómo está la situación de las arcas municipales? La situación de las arcas municipales está muy bien, porque el señor Folgado lo que hacía era acumular a la deuda financiera la deuda que había a proveedores al 31 de diciembre. Sabéis que nosotros cobramos el gordo, o cobramos el año pasado, el gordo de los impuestos con el IBI en el mes de noviembre. Hay 2 meses de devolución, con lo cual hasta enero realmente no sabemos de qué dinero contamos, ¿eh? Lo que no se contó, lo que sí que se contó era que había una determinada cantidad pendientes de pago esperando la resolución definitiva del periodo de pago del IBI, ¿de acuerdo? Pero que había 17 millones de euros en las arcas municipales. Esa segunda parte no se contó. Con esos 17 millones de euros de las arcas municipales es con lo que se ha podido hacer el pago a los proveedores dentro del periodo del famoso decreto ley 4/2012. Y la deuda que tenemos con terceros, que no sean proveedores, o sea, con entidades financieras y con otros organismos, son 44 millones de euros. Lo que no se puede hacer, porque eso no aparece en ningún lado contablemente,
es adjuntar una cosa a la otra, decir, no, no, donde dicen 44, no son 44, son 50 y tantos, no, mire usted, son 44 de estos, y a los proveedores se les va a pagar ahora 7 millones, ¿de acuerdo? Que es lo que se ha pagado. Entonces, no es que los datos estén mal, sino que se manipulan esos datos para ofrecerlos de una manera que no corresponde con la realidad. Y esto nos ha llevado, pues por ejemplo, que sean los técnicos los que han pedido la palabra en alguna comisión para decir claramente al Partido Popular, oiga, esto no es así. Y es lo que le estamos transmitiendo. Hay que jugar con los mismos datos y hay que decirles a la gente lo que es en realidad y lo que pasa. Si la cosa está bien, lo sentimos mucho por ustedes que no pueden hacer oposición, pero está bien. Yo creo que además ahí hay un cierto rebote porque ellos pensaban que íbamos a tardar mucho más en pagar y el mismo día que sacaron ellos los datos, el día anterior se había certificado que estaban todos los proveedores pagados, con lo cual su esquema de trabajo se les vino abajo, pues sí. Iba la redundancia, entonces bueno, a partir de ahí se generó toda esta cosa, pero no es así. Espero que vayamos todos hablando de lo mismo. Bueno, y ya la última, si no me gusta Bárbara, que ya me está mirando, el tema del presupuesto. Sí. ¿Cuándo se puede hacer? ¿Cuándo el ayuntamiento hará el presupuesto? Tengo entendido que se está esperando un poco a la Junta. Y luego saber si va a haber recortes y a dónde van a afectar, ¿no? Que al ciudadano eso le interesa. Os explico un poco el esquema. Nosotros tenemos hecho el presupuesto, ¿vale? A nivel general. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos falta lo que tiene la Junta. Lo que tiene la Junta son subvenciones a determinados proyectos que afectan a determinadas concejalías. Por poneros un ejemplo, pues el tema de atención, de asistencia domiciliaria. En la asistencia domiciliaria nosotros ponemos una cantidad, pero la Junta pone a lo mejor el 60%. Entonces estamos esperando a que la Junta nos diga de esos proyectos que nos da, qué es realmente lo que nos va a dar o lo que no nos va a dar, porque claro, nosotros no podemos afrontar los proyectos solos. Entonces, ese dinero para ese proyecto que no nos va a dar la Junta, que nosotros íbamos a poner, tenemos que saber si eso resulta interesante aplicar ese proyecto para atender el mínimo posible o lo podemos dedicar a otras cosas. Pero los presupuestos, con muy pequeñita diferencia de ajuste, etcétera, por alguna circunstancia nueva que ha surgido, alguna que ha desaparecido y tal, están prácticamente hechos. Esperamos que la Junta, dicen los mentideros, que en torno a mediados de mes va a sacar el presupuesto, con lo cual ya nos dará datos tal, y nosotros en este mes va a ser imposible, pero creo que el mes de los presupuestos va a ser mayo y que este va a ser el único año en los últimos muchos de dos presupuestos, uno en mayo y otro en octubre. ¿La caída del presupuesto se habla de un 12% mínimo? La caída del presupuesto andará por ahí, sí. ¿Pero servicios esenciales no? En servicios, nosotros esperamos no tener que tocar tipo de servicios esenciales que dependan del Ayuntamiento de Segovia. Bueno, y antes de terminar, es una noticia de hoy, ha habido un accidente esta mañana en Vía Roma, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido un accidente, un camión de una empresa de construcción ha embestido a un 4x4, como consecuencia de un infarto de miocardio, vamos, parece ser que un infarto de miocardio que ha sufrido el conductor del camión, que ha resultado a consecuencia del infarto fallecido. En cuanto a lo que ha sido el accidente puramente de tráfico, pues no ha revestido mayores consecuencias, no ha habido consecuencias físicas para los conductores del 4x4, daños materiales, y afortunadamente no ha pasado nada más. Bueno, pues no sé si hay algo, por último, para cerrar, algo que añadir. Perdonadme, es que me enrollo a veces, me tocáis la fibra y os lo cuento todo, y entonces me tenéis que cortar. Bueno. Pero vamos, nada, muchísimas gracias por este espacio de tiempo. Que además ha sido su casa también el adelantado, ¿no? Porque sí, yo mi primer trabajo fue aquí, sí, en el adelantado, en un maravilloso verano yo debía tener 18 o 19 años, y la verdad, de reportero, todo el día metido en el coche por la provincia dando botes, pero me lo pasé bomba. Y aprendí muchas cosas, claro. Bueno, pues tienes al cargo de concejal de todas las materias. No, por favor, vas es cargo. Es compañero no. De la banda. Vas cargo, no, que no me da tiempo. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro digital con los lectores de Adelantado. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Por estar aquí con nosotros. Pues hasta la próxima.